enteré que en la preparación de ese retiro se invocó mucho la presencia de la Santísima Virgen María. Dios todo lo tenía previsto para mí. Hoy me acompañan muchos hermanos de Juan 23, incluso personas que me acompañaron en ese retiro, en ese proceso, que sé que oraron por mí muchísimo. Y después de que salí de ese retiro, le dije a Milena, listo. Creo que al Padre también me acerqué y le dije, listo. Yo acepto vivir este proceso de conversión. Quiero hacerlo. Dentro de mí sabía que no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque quizás yo había decidido hacer una vida diferente. Una vida lejos de Dios y lejos de la iglesia. Pero de pronto en el fondo yo sabía que el día que llegara la escasez, quizás hablando económicamente, yo tenía la posibilidad de regresar allá y tener quizás ese sustento que tenía antes. Cuando yo digo sí a empezar este proceso, no fue fácil. Me empiezan a preparar para tener una buena confesión. Milena tuvo la oportunidad de prepararme. Y ella en ese proceso me decía cosas así bonitas como las que me decía antes. Vea, cuando uno se confiesa, uno queda como una plumita. Uno queda así libre. Y yo decía, sí. Yo decía, esa muchacha siempre con sus cosas, ¿no? Ella me preparó. Llegó ese gran momento en que hoy le digo, pobre padre Julio César, que tuvo que confesarme, pero tenía que confesar casi 23 años de mi vida. Hace 3 años que viví la conversión. Casi 23 años de mi vida confesarlo, no eran fácil. Yo creo, padre, me corrí que nos demoramos como 2 horitas más o menos en esa confesión. Y pues cuando yo estaba ahí, yo no sentía nada, normal. Y pues yo iba con mucho temor a esa confesión porque yo le compartía muchas cosas o me compartían a mí estando en la otra denominación y eso era cuento que salía. Y yo decía, no, ¿qué tal yo ahora contándole al padre aquí todo eso que yo tengo que contarle? ¿Y qué tal que después lo sepan por allá o se lo cuente a Milena? O yo que sí, lo que yo no conocía era el sigilo que ellos manejan en la confesión. Sin embargo, dije, bueno, vamos, me confesé. En ese momento, y cuando el padre dice, yo le digo, yo le llamo las palabras mágicas. Para mí fueron unas palabras mágicas en ese momento. Cuando él me absuelve, porque era Jesucristo y a través de él, y él me da la absolución de mis pecados, yo dije, Milena se equivocó. Uno aquí no se va como una plumita, uno se va como levitando. Yo me fui tan tranquila para mi casa. Y por primera vez me sentí perdonada, me sentí descargada, me sentí feliz. Amén. Escuchen, porque hay algo que separados. Yo vivía con una zozobra todo el tiempo y yo decía todas las noches, mi oración era diciendo, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero esa noche, por primera vez le dije, Señor, gracias, gracias por haberme perdonado. Porque realmente Amén. Me sentí llena de ese perdón y de ese amor de Dios. Me preparo para la primera comunión. Ese momento fue muy especial. Yo no sé, yo siempre le pregunto a ustedes, hermanos católicos, ¿qué sienten cuando ustedes comulgan? No sé qué sienten. Pero lo que yo siento y sentí en esos momentos es lo más grande, es lo más poderoso. Es lo que en este testimonio no he encontrado unas palabras textuales para yo compartirles. Pero incluso en ese momento todo el camino iba llorando. Porque era la primera vez que yo iba a comulgar, iba a recibir eso que yo había dicho que era un pedazo de pan que no era Jesucristo. Que muchas veces yo decía, era un pedazo de pan que se comen ahí ellos. Yo iba a comer ese pedazo de pan y cuando yo comí ese pedacito de pan, yo sentía que mi cuerpo vibraba. Y yo muchas veces solí compartir y consumir lo que llaman la Santa Cena, que quizás se hace, sí, pero no tiene ningún sentido de valor. Y cuando yo recibo a Jesucristo ahí, yo decía, Dios mío, o sea, sentir a Dios dentro de uno, eso no tiene precio, eso no tiene explicación, eso no tiene
Nada, o sea, eso es lo más grande y lo más sublime que uno puede tener en la vida, tenerlo aquí a él a uno. Uno diciendo, yo soy un pecador, soy una persona que la he pisoteado en esos momentos. Yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces hablé mal de ti? Pero en estos momentos, en tu infinito amor y misericordia, tú vienes a mí, estás dentro de mí, te haces uno conmigo. En el momento de vivir mi confirmación, incluso ya en esos momentos intentaba hacer el rosario, pero el proceso con la Santísima Virgen María ha sido muy lento, pero ella ha sido muy especial conmigo. Incluso una persona, ya estando en ese caminar, me invitó a su casa, tiene una imagen muy bonita de la Virgen, y ella me dice esas palabras, me dice, Tatiana, yo siento que la Virgen María siempre te ha cuidado. Siempre ha estado contigo, aunque tú no la conocías, ella siempre iba contigo y eso es algo que me ha hecho enamorar Amén. de ella. Le digo, mamá, gracias, porque tú siempre has estado conmigo, aunque yo no te conocía, aunque yo te pisoteaba, tú estabas ahí, ahí conmigo. En el momento de confirmarme, eso fue un alto en el camino, donde yo dije, bueno, aquí se complicó la cosa. Incluso en el segundo retiro de confirmación, el padre me llevó casi a rastas, porque yo me estaba escondiendo, colocando de peros una actividad, creo que algo que íbamos a hacer con Milena. Y él me dijo, no, yo necesito que usted vaya y haga el retiro. Después decide si se confirma o no se confirma. Y yo, ay, bueno, padre, me voy con el padre para el retiro. Pero yo pensaba muchísimo y yo decía, porque aquí se acabó todo. Una vez que ponga la mano en el arado, no puedo mirar atrás. Y yo decía, Señor, si todos los católicos pasan por este proceso de la confirmación, yo me sentía tan comprometida para vivir la confirmación, porque yo decía, yo aquí doy mi sí, no hay vuelta atrás, voy a ser católica hasta que me muera. Y yo decía, Señor, si todos los católicos pasan por este proceso de la confirmación, ¿por qué se van a buscar un Dios milagrero? ¿Por qué van a un lugar que alguien le imponga las manos y que no saben ni qué es lo que le están transfiriendo en ese momento y le diga, si te dice el Señor, o Él te va a dar el milagro que tú necesitas? O le dicen, entrega las llaves de tu carro, de tu casa y corren a hacerlo por una Escuchen, promesa de hombre. protestantes. Y es triste, pero Escuchen. es la realidad. Y ver que hay muchos que dicen ser católicos y no aman, no defienden su iglesia y no la apoyan, porque no dan lo que verdaderamente tienen que darle a su iglesia. Yo decía, Señor, ¿cuántos católicos no saqué de ese lugar? Los privé de esta felicidad que es recibirte a ti, los privé de vivir una vida realmente santa por dentro. Porque es que yo vivía una vida de apariencia, de falda larga. Yo era santa, pero de falda larga. ¿Y por dentro qué? Vacía. Y lo importante es llevar una vida que tratemos de agradar a Dios y santifiquemos y cristianicemos nuestra manera de vivir. En nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestro actuar con los demás. En ese momento estaba muy nerviosa. Yo decía, Señor, yo no sé si yo me quiera confirmar. Pero lo hice. Lo hice. Confirmé. Y seguí en ese proceso. Y no fue fácil. No fue fácil porque mi vida dio un rumbo después de la confirmación muy doloroso. Lamentablemente mi abuela se enteró de esta conversión no por mí, sino por terceros. A mí me dolió muchísimo, porque para ella fue duro aceptarlo. Incluso duramos un tiempo que no nos hablábamos por esta misma situación. Ella lo sigue asimilando. Yo cerré un ciclo en mi vida que ya les voy a contar más adelante. Pero en este proceso de que ya yo decidí dejarlo todo, yo no sabía hacer nada sino predicar. Yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Para mí fue complicado, se los confieso. Ir a la Eucaristía, soportar la Eucaristía. Yo le decía, Milena, y aquí nada más habla el Padre. O sea, qué pereza estar uno aquí, no solo el Padre hable y hable, porque los demás no dicen nada. Me decía, Tatiana. Ella después de la Eucaristía me explicaba y todo. Escuchen, hermanos protestantes y mujeres que se dicen ser pastoras, miren el testimonio real de esta pastora, la felicito.
porque ha regresado al rebaño de Cristo, a la Iglesia Católica. No estén engañados, este testimonio es real. Y miren ustedes lo que hacen, aprendan de ella, que Dios los bendiga.